Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con estas guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les vamos a presentar cómo descargar e instalar un programa que nos va a servir para reparar el inicio de nuestros sistemas operativos, ya sea Linux, Windows o cualquier otro sistema operativo, ¿no? El programa se llama Boot Repair y bueno, también hicimos un post ahí en el blog Alternativo de Cultura Errante y estarán todas las instrucciones también. Pero bueno, vamos rápido. Ya sea que agreguen el PPA mediante el código que les dejaremos aquí abajo en la descripción del video o en el post, o la otra manera de descargarlo pues es ir a la página oficial de SourceForge y buscan Boot Repair Disk. De todos modos, el enlace, como ya les dije, estará aquí abajo. Eligen descargarlo y como tarda un poquito, yo ya lo tengo descargado. Vamos a ir, miren, aquí está. Descargué los dos porque yo tengo ambos sistemas en diferentes equipos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a Unetbooting y ahí vamos a elegir. Nos vamos a elegir el que queramos. Yo para este ejemplo voy a usar el de 32. Le damos un tipo USB, porque yo lo voy a guardar en USB. Si ustedes quieren un CD, pues también, ¿no? Listo. Ahora, como el proceso de que se guarda este archivo es un poquito lento, vamos a hacer una pausa en el video. Cuando ya esté listo, regresamos. Bueno, una vez finalizado, nos va a decir el programa de Unetbooting que ya está listo, entonces que podemos reiniciar o simplemente salir. Yo lo que voy a hacer ahora es salir y voy a pasar mi USB a una netbook que tengo por ahí para que probemos qué tal funciona este programa. Así es que nuevamente una pausa y ahorita volvemos. Bueno, una vez que reinician su equipo, aparecerá la pantalla para que Boot Repair empiece. Elijan por favor la que dice Default. Yo la verdad cometí el error y elegí la inadecuada. Y como verán, ya una vez que inicia el programa, les presenta dos opciones. Una como para hacer una configuración más avanzada, pero lo que más conviene es utilizar la primera que aparece, que es Recommended Repair. Una vez que hagan un solo clic ahí en Recommended Repair, rápidamente estará trabajando y verán cómo no tarda casi nada. En mi caso no va a aparecer la pantalla con el reporte porque como no tengo falla alguna en mi inicio, pues bueno, No tiene nada que reportar. También el programa de Boot Repair nos presenta otras opciones que igual, si ustedes gustan por ahí, déjenlos en los comentarios. Más adelante podemos revisar cada una de las opciones detenidamente, ¿no? Así es que bueno, vamos a reiniciar el sistema nuevamente. Bueno, eso es lo que más o menos de eso trata el programa Boot Repair. Así es que, bueno, pruébenlo. En este caso, pues la verdad, como el sistema no tiene fallas y ninguno de los que tengo a la mano está también con ningún problema, pues no lo he podido probar. Pero al parecer todas las revisiones, todos los comentarios que he leído es que funciona y funciona bastante bien. Así es que espero que les sea de utilidad y bueno, muchas gracias, hasta la próxima.